Attention. Rated M for mature. Amigos de Mixer Latinoamérica, ¿cómo están? Es un placer saludarlos en una edición más del Jessica Bulma, ¡bravo! ¡Hola, hola, Mixer Latinoamérica! ¿Cómo así que me valiste tres pepinos y no te aplaudió nada? ¡Yo así de... Así va a ser, así va a ser, así va a ser. Lo vamos a volver a hacer porque me quedé muy mal que si quieres no te aplaudió. ¡Con ustedes! ¡Jess Bulma! ¡Gracias, gracias! Vamos a decir mejor aplausos fingidos. ¡No, no! Sí, yo lo sentí aquí en el corazón. ¡Y por el bando rudo! Entrando también por el pasillo de la verdad, aquí está. ¡Sí! ¡Tra, tra, 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 tra! Show que se va a poner sabroso. Porque sabroso. Hoy celebramos 20 años de Dreamcast. Y lo vamos a celebrar de una manera muy particular, así que no se vayan porque regresando de esta pequeña cápsula sabrán exactamente la sorpresa que tenemos preparado para todos ustedes. Gracias Mixer Latinoamérica, gracias a toda la gente que nos está viendo. Regresamos en unos... ¿Cómo es tu canción del Retro Show? Retro Show. Pero todo es un Retro Show. De la maravillosa cosa de Dreamcast,
Chica, sí, desde plano, ya, encauzándonos derecho y nos vamos a celebrar de una manera muy interesante. De hecho, en el programa anterior les preguntábamos cuál era el juego que querían ustedes ver o cuál fue el que los marcó en esta etapa de la consola de Sega. Y bueno, definitivamente, muchos estarán de acuerdo que Crazy Taxi es un juego emblemático justamente de esta plataforma. ¿Sabes qué, Silver? Yo me acuerdo y tengo yo muchas buenas como memorias de Sega como tal, o sea, de Sega per se, porque, bueno, aunque no era de mis tiempos, pero yo me acuerdo mucho de la época pre-Sonic en Sega. Pues que yo creo que sí era como la prehistoria del Sega, ¿no? Cuando Sonic todavía no salía a la luz. Y entonces el personaje emblemático y característico de Sega era un niño que se llamaba Alex Kidd. Sí, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? Era la mascotita. Era la mascotita de Sega, Sega Master System. Y entonces Alex Kidd tenía muchos juegos, que era un niñito que estaba vestido como con un jumper rojo y que era como el Mario Bros, por así decirlo, de Sega. Y luego, bueno, pues vinieron saliendo nuevas consolas de Sega, donde ya apareció Sonic, que era este muñequito azul, este como erizo color azul. Uh-huh. Y bueno, pues ahora, cuando aparece el Dreamcast, viene este juego del que ya platicabas, que es sumamente emblemático, ¿no? Que es el Crazy Taxi. Crazy Taxi, porque esa es otra cosa lo que puedo decir. O sea, Crazy Taxi. Para pedir el suplemento. Oye, ¡ay, cariño! Ya vimos el chiste. No, no, no. Yo no lo uso. Es malo, no lo uses el otro. No, bueno, pues es que, o sea, o lo dices o no lo dices, pues ya dijiste. Bueno, o sea, ya, okay. Lo que Chiqui quiso decir es: mándale a Crazy Taxi. El Crazy Taxi. Que vamos a empezar a jugar. Si se fijan, acá Sir Raven ya se agarró a un pasajero. Exacto. Porque de lo que se trata este juego es de que tú tienes ahí una cuestión monetaria a la que tienes que llegar. Uh-huh. Y para ello, órale. No, pues ya. Yo, no, mira, el sistema es muy sencillo. Tienes un determinado tiempo. En ese tiempo tienes que llevar la mayor cantidad de pasajeros a su destino. Obviamente el juego se va complicando en la medida, de diferentes maneras. Pasajeros con el símbolo de pesos, bueno, el símbolo de dólares sobre su cabeza, de diferente color, significa que tiene una mayor distancia. Si es rojo, significa que vas a tener que recorrer muchísimas. Si es amarillo, es acorta, pero evidentemente también eso se ve reflejado en la cantidad de lana que te va a pagar. Y si es verde, pues quiere decir que ya está cumplido. Y estos son los objetivos. ¿Cómo sabes a dónde ir? En la flecha, la flecha de arriba te va indicando más o menos, es como un GPS. Miren, o sea, en el momento que se sube... Oye, la señora que tú manejas así, o sea, no te vas a parar, no, espérate, pero viste cómo se subió ese cuate y se brincó así, como tal, pues sí, tal para cual, ¿no? Mira. A ver, los taxis, parece Cuba eso, ¿eh? Sí, como... No, es San Francisco, es una versión reversionada de San Pancho, Ocotlán. Y ahí, por ejemplo, mira, ve el cuate cómo hasta se tiene que agarrar del asiento. No, se, míralo, se ya te quiero bajar, ¿eh? No, esto te hizo wow. Eso les gusta, que manejes así, resaltas, ¿sí? Porque lo que pasa es que la gente que de ahí trae harta prisa. Mientras más caótico sea tu recorrido, mayor propina te van a dar. Mientras más choques, mejor. Mira. Oye, dices al lado, ya quiero ver qué pasa cuando maneje Yes. No, pues ahí Dios nos agarre confesados, muchachos. Vamos a ver, porque es medio capre de microbús, esquina, chofer, basta, ¿verdad? Pero sí, logras, sí distingues Yes, la flechita de arriba, que es la que justamente... La que te va guiando. ¿Y cómo lo subes? Si no te las acercas, recuerdo, es alto total, es la única forma en la que los pasajeros se van a subir. Solamente cuando estás en alto total y bueno, también cuando se de la manera en que se pueden bajar. Pero tú no puedes elegir si prueben a quién subes, ¿verdad? Sí, tú decides. De hecho, hay muchísimos pasajeros en el recorrido. Tú eliges de acuerdo al objetivo que tengas. Originalmente tienes una cantidad de dinero que debes de recolectar en determinado tiempo. Tú más o menos vas viendo si X pasajero te va a dejar una buena propina y te lo subes, o llevas buen tiempo y dices, no voy a llevar a unos que no sean tan complicados. ¿Y tú jugabas mucho seguido, no? Pues me gustó en su momento, la verdad es que fue... Una de las cosas que caracterizaban este juego era su banda musical. Offspring era uno de las bandas que prestaron sus rolas para... Y que si estamos hablando de 1998, bueno, pues era cuando Offspring estaba a todo lo que daba. Estaba en su apogeo, la verdad es escuchar el... Na, 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 y así, mientras tanto... A ver, otra vez, ¿cómo queda? Na, 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 na. Así era, literal. Pero no, más o menos. Ojalá no se le...
98, donde les recuerdo yo estaba en el primero de primaria. ¿Tú de qué estabas? Yo estaba en el kinder. ¿En el 98? Ay. ¿Pero recursaste o qué? ¿Reprobaste prepri o por qué estabas en el kinder? No, o sea, no, ¿en secundaria? ¿En qué año naciste? 92. ¿En el 98 seguías en el kinder? No, bueno, ahí ya la primaria. Era cuando me enseñaban. Sí, en el pre-first. Ah, ¿sabes el breve que se sabe una canción de los niños héroes, la señorita? ¿Cómo crees? Sí, así como a tú cantaste ñaña, ñaña, ella va a cantarnos la canción. Mientras manejas el breve, y mientras, miren, ahí va a subir a otro, ahí está haciendo mucho dinero, ¿eh? 263, pues, le dieron de propina. 320, jamás no de propina. Carlos, ¿entonces sabes de qué año soy? A ver, cuéntame, porque no estoy enterada. Oye, dice tío Giovanni que recuerda que había muchos bots de Crazy Taxi. Sí, no, había muchos bots. De hecho, incluso también me tocó, me pegó un poquito la temporada de la piratería, o mis chicos digan de no la piratería. Claro. Estuve en la industria, pero también le pegó desafortunadamente a la persona de Spinkas. Ah, porque era de CDs, ¿verdad? Sí. Y entonces eran CDs piratongos que estaba copiado el juego y ya nada más los ponías y bailaba las calmadas. Sí, sí, sí. Y a veces no te lo leía porque lógicamente pues eran piratas. Exactamente. Pero la verdad es que fue algo muy interesante. En esos momentos, esta consola de Rogera Dreamcast tenía unos títulos en su catálogo bastante interesantes, muy divertidos, pero del género, en este caso es este como de conducción alocada, había muy pocos, si no es que era el único. Obviamente había juegos como Gigante 8, había juegos como Twisted Metal, los Twisted Metal no le pueden saber para Dreamcast, pero sí Gigante 8, que era un juego de peleas, bueno, de destrucción de autos, tipo Destruction Derby, que también salió de esa plataforma, pero no pegó tanto. No, y de hecho fue tan bueno este videojuego y tan sonado que de hecho también se hizo una película, digamos, en el cual estuvo Jimmy Fallon. Ah, sí. La protagonizó y pues aunque el guión no era como el mejor, pues como que sí estaba muy apegado a lo que es como, o sea, manejar frenéticamente y toda esta parte. Sí, muy, sí, sí, qué bueno, pero que mira, te acuerdas, ¿verdad? De eso. ¿Sabes quién salía en la película? Mi Queen Latifah también. Sí, ah, sí, sí, claro, ajá, sí. Ajá. Ya, maloca la película, pero sí, 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 no, llevada hacia esa parte. Es una de Gordix, ¿no te acuerdas? No, sí, bueno, esa sí, no me claro. ¡Órale! Ok, bueno, dice por acá, Guayo, para derrapar presiona el botón de reversa y después rápidamente de drive sin soltar el acelerador. No, ladies first, o sea, date. Dale, venga, bueno, venga, bueno, a ver qué tal. Vamos a ver, muchachos, ahora sí preparados, va a jugar Jess. Y ahí tú eliges el tiempo. Yo creo que los 5 están bien para que tengas tiempo suficiente. ¿Cuánto tiempo quieres trabajar? ¿3 minutos, 5 o 10? La neta, hagamos 3, ¿no? poquito. Recuerden, chicos, que este juego está retrocompatible, está disponible en Xbox. Salió obviamente en Xbox 360. Ustedes pueden descargarlo directamente desde el bazar. ¡Pues quiero ser la mujer! Lo pueden descargar directamente desde el pasar de Xbox. Ahí hubo una situación con las licencias de la Roma, tienes que acelerar con el gatillo derecho. Ah, ok. Ah, no, pero moviste el B para volver a. Mira, cambia la velocidad, vuelves a tocar B y en reversa. Pues detente ahí alto tocar con el. No, no, ella quiere atropellarnos porque es más padre atropellarnos. Ah, mejor tú primero y me vas a explicar. Cambias las velocidades con el B. Tienes que cambiar velocidades. Pues en realidad nada más tienes para acelerar para adelante y para atrás, que es la reversa. ¿Cómo los agarro? Es que solamente los que tienen círculo. Exactamente, tienen círculo de pesos en la cabeza. Si mira, buscar alguno que tenga. Recuerdas algo tocar con el freno de la izquierda. Quiero a este. ¿Cómo frenas? Súbase, chavo, con este. Pero ya se subió mi compadre y ahora tengo que seguir la flecha, ¿no? Sí, la flecha. Vámonos. Ah, mira, aquí hay una rampa, entonces en esta rampa sí hay que subirse, ¿no? En la anterior, claro. Mientras más, si no, más sí, accidentado sea tu recorrido. ¿Y puedes atropellar gente? No. Ay, si yo toda mala así. ¡Atropéllalo! ¿Destriparlo? Sí. Oye, mientras más accidentado sea el recorrido, ¿qué? Más propina, recibes más lana. Ah, o sea, sí, está bien que me estrelle y que haga eso. Estrelle, obviamente. Okay. Sí, porque el punto es manejar el tiempo. Obviamente, estrellarte implica perder tiempo. Ya llegué, no tú sabes. Ah, que sé. Bueno, se enfrenta él así, contra la pared. Pues bueno, pero viste, se bajó y me dio 500. Ahí está. A ver, súbase. No, tienes que estar en el circuito. Tienes que estar adentro del circuito. Una parte de tu taxi, por lo menos, debe estar adentro. Súbase, señora. Vámonos. ¿A dónde quiere ir? Ok, ¿qué música quiere escuchar? Y con este, entonces ya lo vas llevando, te pasas aquí el alto, porque ¿por qué no? Ay, la rampa se me fue. Pero ahí vamos, miren. Oye, pues es que te estás manejando muy bien, porque ya sabes.
manejar el Forza. Ah, claro, a mí el Forza me ayudó muchísimo, pero miren, tengo que ir al muelle. Estrellate, porfa. Ah, estoy estrellando, pero a mí en sentido contrario. ¡Uh! Está emocionadísima, ve. Esquivar así por nada a los autos también te da. Ok, ok, así. ¿Te emocionaría si te estuviera manejando ayer? Conducir, no, no. Conducir en reversa. ¿Así manejas? No, no. Qué bueno que me lo dices, Brever, así sorry, ya. Sorry, no, sorry, mamá. Ah. Y tu mamá siempre nos ve, ¿eh? Así que... ¿Reversa con D? Siempre nos ve. ¿Con D? La señora y madre. Igual dentro de D para poner la señora también. ¡Vámonos! ¡Oh, hijo! ¡No, lo volteamos! Espero que traigamos seguro, porque si no... Una amenaza, ¿eh? Chavo. ¿Dónde se va a tomar el propina, mano? ¡El choca! Ya me metí en el estacionamiento. Ya no sé cómo te van a pagar ahí. Yo tampoco. ¡Mira! ¡Oh! Buenazo, ¡andamos con Tokio, my friends! Pero ya estamos diciendo que Dreamcast cumple 20 años. La verdad es que cumplió 20 años. Salieron bastantes ediciones. Hubo ediciones transparentes. Yo siempre tuve ganas de conseguir una edición negra, que fueron muy pocas las unidades que tienen aquí en México. Fíjate que Dreamcast innovó en muchos sentidos. Fue de las primeras personas que incluyeron el sistema online. La verdad es que su sistema en línea era algo engorroso de usar, pero una vez que le agarrabas la bonita era maravilloso. Mucho antes de Xbox, mucho antes de PlayStation, existió el online de Dreamcast y era una cosa maravillosa. Y también donde innovaron era en las memorias con display. No sé si ustedes recuerdan la época de las memories, de memory card de PlayStation. Ajá, sí, claro. Ah, bueno, pues Dreamcast innovó en el sentido de que las BMU eran unas memorias que le clavabas al control y encendía una pantallita. Ah. Y en la pantallita aparecía en muchas ocasiones el progreso del juego y el título del juego. O sea, en este caso, tú metías la BMU en el control y aparecía ahí un display de Crazy Taxi, a veces aparecía el computador. ¡Eso está padre! Innovó en muchos sentidos y lo más chistoso de todo es que tú le quitabas a veces la memoria, el control y a veces, dependiendo si el juego te lo permitía, era un minijuego. Ok. Se convertía en como un tipo Tamagotchi. Sí. Así, pero de chiquito. Entonces estaba muy interesante. Desafortunadamente, Dreamcast en cuestiones económicas no le fue, ya se pasó la... ¡Te vas a perder! ¿Cómo me va a dar propina? Vienes al estadio y busca otro. Te quedan 35 segundos. ¡No manches! ¡Corre! ¡Tú puedes! ¡No manches! No sé cómo conseguiste 1800. Ah, pues para que veas. Yo me quedé como en 1000, ¿no? No, bueno, pues para que vean, no nos subestimen, muchachos. Aquí estamos con Tokio. Si hay que estrellarse, estamos pero perfectos y puestísimos. Mira nomás, eso. Vamos para acá. Nos está pidiendo que nos subamos aquí. Rápido, quítense, perros. Salió Crazy Taxi 2, que hubo ya cambios, por ejemplo, uno de los cambios... Sí, me lo dio. Vamos a ver, ¿eh? A ver, vamos a ver. ¿Cuánto conseguiste? 1882. Clase D. Yo conseguí más porque yo tuve clase C. Bueno, está bien. A ver, vamos a ver cuántos. Aquí no vamos, oye, aquí nosotros no vamos, no somos clasistas. No vamos a estar con qué clase, ¿no? ¿Tú crees? A ver, yo digo como aquí, seleccionar tu nombre o guardar en Mix. Guardar el mix, sin ningún problema. Ok, ahí vamos. Les mencionaba, también existió un Crazy Taxi 2 con algunos cambios. Entre esos cambios era que ya el taxi ya podía hacerlo saltar. Ah, eso está padre, ya está tuneado. Exactamente, ayudaba mucho a conseguir combos y a evitar tráfico. Entonces eso ayudaba muchísimo. Obviamente también hubo más personajes, más modelos de autos. Oye, mira, ya la pelirroja y toda la cosa. No, pero tampoco así quería decir. Con tu blusita de la tigresa del oriente. Sí, no, como la que traía el otro día. Adelanta, vas. Ahí, frena. Súbete. Ahí viene, no me la vayan a atropellar. Ahí va, ahora sí. Ay, ¿por qué estoy yendo de verdad? Ahí está, ya. ¡Vámonos! Y tienes que ir hacia donde te va marcando la flecha. La flecha verde de arriba, ya viste. Se quiere meter al parque. Sí, no, ya vimos que hay que... Oye, se me vino una cosa padre. Ajá. Era que... Ah, eso estuvo buenazo, eso rico.
¿Te acuerdas del Control, no? Del Dreamcast, que es un poco... Yo no sé, hay muchas personas que dicen que es como el papá de lo que vimos después de los controles del Xbox, sí, ¿no? Sí, la verdad es que si ustedes hacen un comparativo hay muchas similitudes. Sí. Evidentemente lo económico, la manera en la que están colocadas las partes donde descansan, yo digo los cuadritos de control, ¿ah? Que es donde descansan tus manos, tienen muchas similitudes, evidentemente como que marcaron, pero si a esas vamos también los controles del Xbox. Claro, de claro, ya se parecían. Pero finalmente fueron evolucionando, ¿no? Y ayudó muchísimo. Yo decía, bueno, ¿por qué no va a ser así? Pero sí, pues ganando a mi estrategia. No, ella va zigzagueando a propósito. O sea, hasta le va moviendo así. ¿Eh? Y si le está funcionando, ¿no? Sí, claro que le está funcionando, está esquivando todo. Y por la pared, claro, por supuesto. Pero hasta te hicieron así, ¿viste? Ahora tienes que buscar a otro, Ay, de verde, mira. Oye, y dependiendo del color del círculo es... Es la lana. Es la lana, o sea, un pasajero que tiene el símbolo verde te va a dar menos lana porque su destino está más a propia distancia. ¿Ya te vas a ir en reversa? ¡Ah, sí! ¡Ella se va a ir en reversa! Porque Lola la trailera in the house. Sí, se va a enojar, te va a reprender. Si no me equivoco, también en el 2 puedes subir más de un pasajero. Entonces eso también ayuda a alcanzar las metas de control. Ya, es cool. Exactamente, es cool. Es cool, y aquí, pues vean a la señorita Gumba que... ¿Quién dijo que no jugaba? ¿No? A ver, si quieres saber que no, a ver cómo me diga. Sí. Bueno, pero en la vida real si manejas peorcito o mejor. No, la verdad es súper bien. Oye, ve nada más. Híjole, es hasta... No, más. Al chamaco se aventó. Nos dicen por acá... ¿Qué? ¿Por qué no puedo? Dice Carlos Guevara que sí es igualita a ti la que está manejando. ¿Ah, sí? ¿Tampoco? Es muy, muy, muy mira, parecido. Fried Chicken Shack. Vamos a mi negocio. Es que yo soy un emprendedor también de la... Ah, ¿en serio? Entrepreneur. De la cocina, es mi restaurante. Oiga, ya sé, hombre, no, es mi restaurante. Oigan, a ver... pollo frito y en las mesas hay consolas. Sí, eso está bien. Eso sí, toda... Bueno, que puedes como con guantecito como de... ¿Cómo se llaman las tortas esas de Guadalajara que te ponen un guante? Ahogadas. Las ahogadas. ¿Te ponen un guante? Bueno, hay lugares donde te ponen guante para la torta ahogada. Para los amigos que nos están viendo en Latinoamérica, en México hay un platillo muy característico que se llama la torta ahogada, que es una torta que el pan está como remojado. Entonces, en algunos lugares muy mamutis te ponen un guantecito para que no te manchen las manitas. Para aquellos que quieran chupar los dedos, pues no te chupas. Exactamente. Te chupas el guante. Que seguro está más mugroso porque quién sabe dónde lo tenían guardado, ¿verdad? Probablemente. ¿Cómo piensan que manejo, muchachos? No, pues dice... Yo que soy queretana, que si tú mira, dice bien pro Jessica de reversa. Pues sí debe manejar bien en la vida real. Es en los juegos donde se desquita. No, no va a pasar nada, no lo atropellas. Ya nos dijo Ake que solo en los lugares presos se ponen guantes. Lo normal es en bolsita. Sí, oye, yo... Como el refresco. Como el refresco. Bolsita con popote. Oye, llevas más bien, has ganado $100, pero... ¡Ay, pues es interesante, digo, muchas personas han pedido de ricos una remasterización de este juego. Imagínate, ¿cómo se vería un juego de nueva generación así? No, padre. Yo creo que sí se vería muy cool, ¿no? Yo creo que hay que distraer a Jess un poquito porque creo que sí nos va a romper el récord. Sí, yo también creo que nos vas a abatir. De entrada creo que ya rebasó el tuyo, 1800. Sí. Es que yo no lo hago por dinero, yo lo hago por diversión, por diversión. ¿Y tú qué crees que yo lo hago por dinero? Pues estás ganando mucho dinero. Claro, es parte de las dos cosas. Mira, mis conductores están felices. Tú eres la conductora, ¿cuáles conductores? Mis clientes son felices de cómo están manejando. ¿Cómo sabes que son felices? Mira, porque están prendidos. Y se le está chicoteando la cabeza, parecen esos muñequitos que ponen los microbuses que les hacen así, que se va moviendo así. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está el punto. Bájalo. Ay, se enojó. 2000, ya te rebasó, chicle. Oh, y tengo que a mí también. Ya nos hizo pomada. ¿Qué pasó, muchachos? Pienso que esto no es de mi época, compañero. ¡Ah! ¡Qué pesa! Pues exacto. ¡La vida! Omicer, ya ves. Hay otro más. Si alcanzas este, es probable que rompas el juego. ¡Uy, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Tiene que haber sacado licencia A, B. A o B.
Bueno, sé, pero aparte tuve mucha propina. Muy bien. ¿A dónde vas a invitar? ¿Dónde están acá todos los que dicen? No, lo que están diciendo es que, mira, que la forma correcta de darle las ahogadas es embarrándolos hasta el bigote. Es así, claro, al 100. Que te daban un guante de plástico para comerte el pocho. Hágame usted el favor, un guante para comer el pocho. ¿En qué mundo vamos a dejar a Chabelo si seguimos así? Tienes razón. Así es, pero bueno, chicos, claro, es sí, la verdad es que es un juego divertido. Está padre. Envejeció honorablemente, la verdad es que yo creo que son de esos juegos que nunca te sobran 2-3 minutitos como para echarle el guante, jugar un poquito. Yo jugaba mucho ser taxista. ¿Dónde? Ok. Bueno. A ver, espérate, ¿cuándo? Esa es una buena historia, Elisa. ¿Cuándo jugabas así en la niñez? Decías, voy a jugar a ser el taxi. ¿Sí? ¿Y qué te ponía? ¿Qué hacías? ¿Dónde te subías? En la alberca. ¡Ah! Yo era inflable. De taxi. Entonces, sí, jugábamos de taxi. Y recorríamos gente así. ¿Te arrastraba alguien? No, hombre, muy bien. Ya no estaba alguien, sí. ¿Y cobrabas? ¿Pero sí, era dinero real? Familia, sí, familia, sí. También era familia. No, pues, oiga, así, esos juegos donde te dan dinero real, yo también, ¿por qué no me invitas a tu pero casa no, para que jugáramos? Bueno, sí, Freddy. Sí, la verdad, pequeño emprendedor, muchísimas gracias. Ojalá hayan disfrutado de este maravilloso juego. Ya tiene sus talleres, creo que salió en el 2000. ¿92? No, salió hace. En el 2000 salió. Sí, salió hace muchísimo tiempo. Ojalá hayan disfrutado. Recuerden que forma parte también del catálogo de los títulos de Xbox. Ahí descarguen, el retrocompatible. Creo que forma también se forma parte de los games, los juegos de Game Pass. Exactamente. Entonces, si ustedes tienen Game Pass, vayan porque es una cosa. Y si ustedes fueron a la Fan Fest, pues seguramente van a tener mucha diversión porque les dieron ahí un 3 meses en Game Pass. Pues bueno, chicos, muchas gracias a todos los que estuvieron súper metidos en el chat, estuvieron aquí poniendo muchísimas cosas. A Gio, Giovanni, a todos los que están por aquí, muchas gracias. No se despeguen porque regresamos nosotros con Jugando con la Comunidad y va a ponerse bueno. Y esto fue de Retro Show. ¡Woo! Canción con cancioncito breve. Retro Show.